En Oaxaca, de 1986 a 2017, se registraron 179 casos de estudiantes con SIDA. En este mismo lapso de tiempo, 201 escolares fueron diagnosticados con VIH. César Alfonso Carrasco Ayala, director general del Consejo Estatal para la Prevención y Control del SIDA, COESIDA, señaló que los jóvenes estudiantes son uno de los sectores más vulnerables ante el VIH, pues dijo la desinformación juega un rol en contra, ya que muchas veces por algún consejo de algún amigo, sostienen relaciones sexuales sin protección, pues tienen la errada idea de que no pasa nada. En el caso de los estudiantes necesitamos mucha promoción para lo que es en general el uso del condón como un método anticonceptivo, un método de barrera para evitar precisamente un embarazo, pero también tiene que ver con la educación, ¿no? Con el autocuidado. Tenemos que promover mucho con ellos el autocuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque además, bueno, sabemos que con esta idea que de repente se gesta de que a mí no me va a pasar, ¿no? Si escucharon que al amigo tuvo la relación sin protección y no le pasó nada, pues a mí tampoco no me va a pasar nada. Cuando se genera esa idea, esa idea es la que más expone a estos jóvenes, a estos adolescentes, a poder tener una infección de transmisión sexual, a poder pues, terminar con un embarazo no planeado o con infección por VIH. Entonces, la educación, la información continua con estos jóvenes, esa es la herramienta yo creo que nos va a permitir poder impactar en este tema. Ante tan alarmantes indicadores, el COESIDA y el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, COBAO, firmaron un convenio de colaboración para fomentar el uso del preservativo entre los jóvenes estudiantes, acercarles la información sobre las enfermedades de transmisión sexual y prevenir las transmisiones de VIH-SIDA en el sector estudiantil de la entidad. Al respecto, Rodrigo González Ilescas, director general del COBAO, señaló que la institución a su cargo seguirá realizando estas acciones para que los jóvenes tengan mejores oportunidades para desarrollarse. Resaltó que en breve se firmará un convenio de colaboración con la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña para concientizar a los jóvenes sobre la no violencia de género y la equidad. Y precisamente parte de la instrucción del maestro Alejandro Murat, el gobernador constitucional del estado de Oaxaca, es precisamente buscar sinergias con instituciones para poder generar mejores resultados, cada quien en su trinchera. Por esa razón, la maestra Ana Vázquez Colmenares el día de hoy nos acompaña y precisamente en próximos días firmaremos un convenio de colaboración. ¿Para qué? Precisamente para difundir y empoderar a la mujer. Es importante señalar que en el Colegio de Bachilleres tenemos el 53% de nuestra matrícula de mujeres y es importante que la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de la Mujer con sus programas establecidos pues podamos buscar empoderarlas y que obviamente tengan las mejores posibilidades para desarrollarse. Por su parte, los jóvenes estudiantes del plantel 44 del COBAO de San Antonio de la Cal, institución que fue sede de esta firma de convenio, señalaron la importancia de la educación sexual desde casa, así como del acceso a métodos anticonceptivos y a la información sobre las enfermedades de transmisión sexual. Pues es muy importante, la verdad es que ahora en nuestros tiempos pues ya es más fácil que nos hablen de sexualidad y esto nos facilita el asegurar nuestro futuro. Tal vez ya muchos tienen una vida sexual activa a nuestra edad y esto nos ayuda a que nos esperemos y a que no cometamos ciertos errores que puedan perjudicarnos en un futuro. Hay ocasiones en las que no ocupan el condón y pueden salir las chicas embarazadas y pueden perder un futuro con buenos estudios o con un buen trabajo. Que es algo muy importante, como lo menciona mi compañera, porque es algo con lo que nos podemos cuidar a nosotros mismos, sobre todo para prevenir enfermedades, tanto como embarazos no deseados. Con imágenes de Pablo Cruz e información de Francisco Márquez, MBM Televisión.